gelismo explosivo. Tiene mucho que ver también el presente, la situación de los jóvenes, si hay ánimo, si hay desánimo, si hay actitudes como dominantes, no importa, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver un poquito más los problemas de los jóvenes. Lo crítico de la situación presente es que muchos de estos jóvenes se están perdiendo porque pocos están haciendo algo para alcanzarlos y para ayudarlos. Una estadística en Estados Unidos dice que 3 de cada 4 jóvenes no reciben ninguna instrucción religiosa. No solo cristiana, no solo la cristiana, pero que no debe ocurrir. Estadística americana. 3 de cada 4 jóvenes no tienen ningún tipo de instrucción religiosa. Y el no alcanzarlos ahora mismo no es solo robarles un futuro mejor, sino es también robarles un presente en el cual pueden ser una contribución grande en la obra de Dios y en la sociedad. Número 3. ¿Por qué es tan urgente el ministerio de jóvenes? Porque tenemos las puertas abiertas. Sinceramente, quién sabe cuándo se consigue. Nunca sabemos. Tenemos libertades con ciertas restricciones, pero tenemos todavía libertad de dedicar el evangelio, de ministerios cívicos abiertos, de eventos de evangelismo, sin persecución. En el presente, en el pasado, perdón, todos estamos conscientes de lo que han sufrido los cristianos. Con la maldad que hay en el mundo y la falta de moral, está siendo menos y menos popular ser cristiano y menos popular ser moral. Eso trae tal vez consecuencias. Y yo pienso que podemos cambiar el curso de la historia, por ejemplo, de nuestra comunidad y tal vez de la nación. Porque no el resto del mundo, la nación también no va a pensar en grande. Si de veras comenzamos a lanzar a esta generación, es la mitad de la población. Ok, ya que hemos hablado de las razones de la urgencia del ministerio de jóvenes, vamos a ver ahora por qué es importante el ministerio de jóvenes. No es que vaya rápido, como tenemos poquito tiempo, vamos a tener un poquito de tiempo para comentar eso. ¿Por qué es importante? Va a haber también 3 puntos. Número 1. Y esto es importantísimo. Si quiero que se acuerden de algo, son estos puntos. ¿Por qué es importante el ministerio de jóvenes? Número 1, la juventud es el grupo de la sociedad más sensible a las cosas espirituales. La juventud es el grupo de la sociedad más sensible a las cosas espirituales. ¿Qué es eso? Vamos a analizar antes de la juventud y después de la juventud. Un niño menor de 12 años, por lo general, piensa en lo concreto. Él habla de cosas que puede ver y que puede sentir. Para un niño menor de 12 años es muy difícil pensar en cosas abstractas, cosas que no se ven, cosas que no se tocan. Las cosas que tenga cosas alegóricas, que no tienen que interpretar literalmente y pasa por allá. Porque no tiene esa habilidad todavía. Entonces, a un niño menor de 12 años, tú le dices algo y generalmente te lo cree, porque no se lo han jugado muchas veces, ¿no? Pero a los 12 años, su manera de pensar cambia, no solo en pensar en lo concreto, sino en lo abstracto. Y se comienza a hacer muchas preguntas, comienza a pensar. Después vamos a ver más esto en el mundo de los jóvenes. Uno no sé, se comienza a pensar en el abstracto y por lo tanto comienza a tener muchas preguntas. Los adolescentes comienzan a buscar respuestas a estas preguntas. Si no se las contestamos nosotros con las verdades de Dios halladas en la Biblia, alguien más lo va a hacer con otras filosofías, con sectas religiosas y con todo tipo de mentiras. Cuando los jóvenes buscan, son sinceros. Muchos adultos cuando tienen preguntas conscriptuales, muchos adultos se ríen de ellos. Jóvenes no están
se preguntan algo, y a veces no me preguntan directamente, a veces te dicen, más bien la mayoría de las veces, por falta de confianza, indirectamente. Y cuando ellos preguntan algo, quiere decir que de veras lo quieren saber, de veras sinceramente. Evangelismo explosivo.